Yo digo que está muy difícil que México va a dar asilo a tantas personas por la situación que se vive aquí, tú sabes, no está rico aquí el país. Y estas personas llegaron a México con la intención de cruzar Estados Unidos. Su intención no es quedarse aquí en México. No sé cómo vayan a tomarlo o cómo vayan a hacer, qué decisiones vayan a tomar. So sorry. Solicitud de asilo, que ya estamos en proceso de la solicitud del asilo, creo que nos la van a negar, creo, no sé, eso es lo que uno entiende. Como que nos rechacen, ¿entiende? Y la verdad, pues habemos personas honestas que realmente queremos ir a trabajar, a salir adelante, al país de los sueños, como dice. No, aquí están los 15, 9.